En fin, lo que quiero decir es que el hombre tiene la capacidad de amar de distintas maneras, ¿no? Ya está. Ah. Gracias. Vos y yo somos iguales. Estamos condenados a vivir sin amor. Sin amor de pareja. Porque es verdad que hay muchas maneras de amar. Creo que no cerré la puerta de la capilla. Yo hice lo que pude, ¿no? Pero no sé si tendría que haber ido, la verdad. No sé. Por ahí te quiere de confidente por lo del embarazo y a nosotros eso nos puede servir. ¿No? Sí, pero vos sabés que no sé por qué. Por supuesto, sí, hay algo que no me dijo, pero porque también ella quería estar sola. Era evidente que le molestaba a Marcos, pero Marcos estaba ahí clavado, ¿entendés? Y a mí además me pasa una cosa que cuando los veo los dos juntos, pero me revuelve el estómago. Así que yo les digo, chicos, de verdad, yo preferiría no tener más contacto con ella, porque... Permiso, señora Sara. Sí. Voy a ocuparme de Victoria. Parece que le cayó mal el Oporto. Ah, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Y ahí siguen los problemas con Victoria? ¿Vos crees que dijo que va a tener Laura... Puede no ser de Marcos. ¿De qué te sirve torturarte con eso? No me torturo. No. Santiago, a mí no me podés engañar. ¿Vos estás luchando para vengarte o para recuperarla? ¿Y Matías? Duerme. ¿Pero cómo que duerme? ¿No está en el colegio? No va a ir hoy. Matías y yo nos vamos. Yo no puedo más. No quiero seguir con vos, Marcos. ¿Qué estás diciendo, Laura? Que me voy. Que no puedo seguir viviendo así. Eso. ¿Y por qué me haces esto a mí? Desarrojo, Marcos. O sea, mi hijo no te lo vas a llevar. ¡Es mi hijo! Tengo derecho a llevarlo donde quiera. ¿Así? ¿Así como estás? Totalmente desequilibrada. Marcos, yo no te amo. ¿Por qué no lo entendés? Vos te vas a quedar acá y me vas a escuchar. Tenés acá. ¿Qué pensás? ¿Que Santiago era un ser ideal? Yo te voy a decir una verdad que nunca te la dije. Santiago no era lo que vos pensabas. Era tan corrupto como el padre, peor, porque trabajaba bajo la sombra de él. ¿Vos qué pensás? ¿Que el cargo, por ejemplo, con Serafini, que se lo consiguió él? ¿Se lo ganó él? No. Luciano era mucho mejor abogado que Santiago. Inclusive yo tenía más posibilidades. Pero no, Horacio lo acomodó ahí porque también Serafini era otro corrupto. ¿Qué decís, Marcos? Digo la verdad. Digo algo que vos nunca quisiste ver. Los Díaz Herreras eran todos una mafia. Horacio se jactaba de justicia, hablar de los derechos humanos. ¿Cuándo?
cuando convenía, históricamente, para aparecer en la plana de los diarios, mediáticamente tener una repercusión, y por detrás aceptaba cuanto soborno había. Era un hijo de mil putas. Y te voy a decir otra cosa. Con quien vos te ibas a casar, que era mi amigo, te fue infiel con cuanta mujer se apareció por delante. ¡Enfermo! ¡Me vas a entrar! ¡Basta! ¿Vos viste cómo murió Horacio? Por un ajuste de cuentas. Así muere la mafia. Anda. Llora. Anda, anda y llorale a Sarita. Contale todo lo que te estoy diciendo, que seguramente lo sabe porque esa mujer también es una mierda. ¡Basta, Marco! ¡Basta! Vos seguís llorando tu culpa. Querer verlo te da culpa. Aquel único culpable es él. El que nos cagó la vida a todos es ese hijo de mil putas. ¡Basta! Está completamente loco, finge amor. Está pasando por un mal momento. Yo la verdad que no entiendo por qué tu hijo no se separa, ¿eh? Porque la ama. Yo no sé, ¿qué querés que te diga? A mí me parece que a ella le sigue pegando al muertito, ¿no? Después de tantos años, yo qué sé. Yo la verdad que yo no sería una viuda tan sufrida. No sé. Me daría otra oportunidad. No todos somos iguales, Lola. Sí. Me preocupa mi hijo. Santiago y Laura se querían realmente. Y Marcos ve por los ojos de ella. No sé si hice bien en permitir que ese matrimonio avanzara, no sé, por mi nieto. ¿Qué hubieras hecho? No sé. Algo con tal que Marcos no siga sufriendo este calvario. Te va a hacer bien. Gracias. Ay, tenés una carita, mi amor. Sí. Está calentita. Gracias. La verdad es que me... No sé, me siento totalmente perdida. No sé ni dónde estoy parada, no entiendo nada. Pero no estás sola, ¿eh? No, no, está Matías. Pero, pobrecito, él no me puede contener a mí. Está Matías. Y también tenés una familia. Bueno, de eso quería hablarte. Yo tengo algunas sospechas. No sé, seguramente te van a ayudar a encontrar la verdad. En Uruguay no vas a encontrar nada, Laura. Despierta la incertidumbre.
la angustia y la desesperación. ¿Te hiciste el test de embarazo? No, ya me lo voy a hacer. Detesto cuando se meten en mi territorio. Y si a tu territorio te lo está invadiendo un muerto. Un resultado puede cambiar todo para siempre. La vida es una trampa, Rubén. Totalmente de acuerdo. Lo feo es cuando el tramposo es alguien muy cercano. En unos minutos vamos a saber si Laura está embarazada o no está embarazada. Montecristo, mañana a las 10 de la noche por Telefe.